Recording in progress. Good evening. We're back for this press conference after this League's Cup match between Copa America and Nashville. Penalties. We have Copa America coach Andre Hakim here with us. We'll conduct this press conference in Spanish. If you need interpretation, you can achieve interpretation by pressing the interpretation button on the Zoom at the bottom from Spanish to English. Vamos a conducir la conferencia de prensa como siempre. Bienvenido. Profe, después de este resultado bastante complicado, difícil para el Club América, podemos comenzar aquí con preguntas en la sala, si desea. ¿Alguna pregunta? Gibran, por favor. Sí. Profe, buenas noches. Gibran Araige, de TUDN. ¿Cómo explicar lo que pasó esta noche? El Nashville, ¿no? Un partido donde lo tenían en la mano prácticamente en los últimos minutos y después lo de los penales, no sé si ya les dieron alguna explicación de lo que sucedió. ¿Cómo entender cómo se fue de la felicidad a la tristeza en pocos minutos? Bien, buenas noches a todos. Bien, una noche durísima por las formas que las cosas acontecieron. Remontar un partido de la forma que remontamos, con fuerza, con espíritu, bien, cerrar. Al final nos faltaba muy poco tiempo a cerrarse atrás, terminar el partido, y aún cometemos errores importantes. Entonces, clubes como América, partidos eliminatorios simples, hay que aprender a cerrar partidos. Hay momentos que tú tienes que tener la experiencia suficiente para no regalar ningún tipo de oportunidad, de no cometer errores importantes, y el lance, sobre todo, de empate, es una acción donde cometíamos algunos errores. Entonces, no hay que lamentarse, es aprender con esto. Es para mí un elenco bastante joven. Tenemos muchos jugadores, a pesar de ya tener experiencia, de ser titulares ya mucho tiempo, pero son bastante jóvenes. Y por cierto que vamos a tirar muchas lecciones, muchos aprendizajes de este partido, de este torneo. Bien, pero el sentimiento en este momento es de una tristeza bastante grande. Bien, quería regresar a México cuanto antes, porque aquí la energía no se quedó buena. Entras, Felipe. Profesor, buenas noches, Felipe Valenzuela, Univisión Los Ángeles. ¿Qué experiencia le deja este torneo, tanto usted para sus jugadores? Y si usted considera que para usted personalmente fue un fracaso no estar en la gran final. Yo soy muy tranquilo en relación a esto. Yo lamento por no jugar más partidos decisivos. Es un torneo muy raro, creo que tal vez único en el mundo todo, donde tú juegas muchos partidos eliminatorios, siempre en la casa del rival, siempre con las circunstancias todas en contra, absolutamente todas, desde el primer partido. Y acaba siendo una oportunidad para tú te fortalecer como equipo, para tú superar adversidades, ¿sabes? Aprender a jugar en campo rival, aprender a jugar partidos decisivos, donde errores te cuestan muy caro, pueden ser decisivos. Entonces, para mí era la mayor experiencia, era cuanto más partidos como este jugásemos, más fuertes llegaríamos, pensando en la liguilla que queremos llegar, pensando en las decisiones que van a venir por la frente. Tú vas aprendiendo, los errores te enseñan. Qué bueno cuando erras, pero ganas. Estuvimos muy cerca de ganar este duelo. E igual iríamos a hacer las análisis frías. Pero bien, claro que queremos siempre avanzar lo más lejos posible. Pensamos en títulos, claro que sí. Pero hay que sermos también, tenemos los pies en la tierra, saber que hay otros equipos, que todos al final pelean. Que el fútbol, cuando se juega eliminatorias de 90 minutos, las cosas se nivelan mucho, sobre todo en campo rival, están decididas en detallitos, y hoy infelizmente no fuimos eficientes en portería rival, y cometemos dos errores importantes que nos costaron la eliminación. Profesor, Claudio Villalobos de Nashville Total Sports. Dos cosas que me gustaría, por favor, que usted se refiriera. ¿Sería diferente si un torneo se jugara en momentos en que las dos ligas están en su momento más alto competitivamente? Y además de eso, ¿qué encontró el Nashville como rival esta noche, por favor? Bien, yo
Te confesso que en el inicio del torneo la sensación era que estábamos en desventaja de sobre este aspecto que hablaste, de vemos los equipos de la Major League muy intensas, muy listas tácticamente, que sería los mexicanos aún se encontrando, ¿no? Buscando sus mejores formas, no tan intensos. Pero te confieso que hoy los sentimientos que no fue, ¿sabes? Al final para mí fuimos más intensos, fuimos más dinámicos, producimos más, merecíamos en los 90 minutos la victoria. Si no hicimos la mejor partido que este grupo puede hacer, pero hicimos una buena partido. No tan eficientes en remates, más generando, presionando, siendo intensos. Entonces el sentimiento al final es que fuimos ganando condición y las cosas fueron se nivelando, y creo que cuanto más a frente iríamos, más nivelado en este aspecto físico, sobre todo, iríamos llegar. Segunda pregunta, perdón, acerca del nivel del Nashville. No, buen equipo, con jugadores rápidos, procuraron jugar en transición, procuraron jugar en pelotas largas, con penadas, con un delantero muy bueno en juego aéreo. Sabíamos que era un equipo muy fuerte en pelotas paradas y es un tema que América tiene que mejorar, sabemos de eso. Acabamos sufriendo un gol de pelota parada, pero también hay que reconocer los méritos que tiene Nashville en este aspecto. Sobre todo lamentar el segundo gol, porque ahí es un gol que podríamos evitar, estábamos bien parados para esto, teníamos tres centrales en este momento. Y acabamos ficando expuestos, faltando 30 segundos. Es un tema de experiencia, de no regalar un contragolpe como este, de no ceder espacios. Entonces ahí para mí nos faltó experiencia en un momento tan, tan decisivo del partido, de un partido eliminatorio simple como este. Gracias. Profesor Ernesto Ortega, de Extrema TV. ¿Qué tanto afectó el no contar con Henry Martin en la delantera y que Diego Valdés no saliera al 100 para jugar completo el encuentro? No, claro que Henry jugando, tenemos un goleador, un jugador que tiene una eficiencia ofensiva impresionante, no necesita de tres pelotas para meter una. Claro que nos hace falta. Encontramos en el primer partido tal vez nuestra mejor actuación con los dos juntos. Después no pudimos repetir la alineación en ningún momento, justamente por sentirnos que Henry tenemos que tener un cuidado de no sobrecargarlo, de no jugar todos los partidos, ¿sabes? Entonces, mismo con los cuidados que tuvimos, se pasó esto, lamentablemente. Claro, con Diego también tuvimos todo el cuidado para que no sobrecargase o que no sintiese o que se tardaría tal vez más 10, 15 días si regresa a sentir algo. Hoy estaba en nuestra cabeza para 30 minutos, por cierto, tensos, como hoy puede marcar diferencia. Y creo que para la próxima partida ya estaría para 60, 70. Pero claro, Diego es otro que te marca diferencia con asistencia. Es un enganche que pisa mucho el área, que finaliza, que te genera. Entonces, el gol no es por acaso, ya he hecho otros goles como este. Bien, ahora es mirar a frente, mirar las cosas buenas. Vamos a tener un tiempo importante para entrenar, para recuperar todos y regresar a la liga lo más fuerte posible, buscando nuestras metas, nuestros objetivos de todos los puntos que podemos. Tengo tiempo para un par de preguntas más. Vamos a ir a la conferencia en línea. Tenemos a Ramón Cortés. Ramón, adelante. Buenas noches, profe. Ramón Cortés, de Arizona Deportiva. Preguntarle, ya quería escuchar su opinión sobre principalmente el VAR. Gracias. Bien, es un tema que ya hablé en la otra conferencia. Y el sentimiento sigue siendo lo mismo, que no porque perdemos, porque qué bueno que yo hablé cuando ganamos. Pero el sentimiento es que el criterio no está bueno, el criterio no es igual. Mira, les voy a dar un ejemplo. En todos los partidos que jugamos hasta ahorita, tuvieron muchos lances de revisión que el VAR llama el árbitro y ninguna fue al VAR. Mirar siempre dejó que la decisión fuera del VAR. La primera que sería a nuestro favor, dentro de este torneo por lo menos, el VAR llama el árbitro y el árbitro va a analizar y se queda casi 10 minutos mirando el lance, tal vez buscando algo que no existía, era penal clarísimo,
para mí era un lance de penal sin necesidad del VAR. Hay un penal del gol de Diego Valdés impresionante también, es una barrida en el centro de Chava, choca con el brazo totalmente extendido en posición no natural del cuerpo, impide la trayectoria. Por suerte acabamos haciendo el gol en la secuencia del lance, pero otro penal que no sería necesario el VAR, no habitan. Pues evidentes, no son en lances capitales que al final te marcan la diferencia, pero en muchos lances de falta, de tarjetas, de jugadas que podrían ser muy peligrosas, y tú encuentras una falta, tú encuentras un empujón, 10 minutos después un lance igual, ya no te marca. Entonces, soy aquí bastante sincero, para mí no es excusa, vamos por cierto procurar nuestros errores y crecer con ellos, este es mi papel. Más, ya que me preguntas, el sentimiento es un poco de indignación de sentir que los criterios, por lo menos en estos 4 partidos, no solo hoy, en los 4 partidos no fueron nada buenos, siempre en contra nosotros. La última pregunta para Orlando Castellán. Orlando, adelante. Gracias. Muy buenas noches, profe André. Buenas noches a todos los compañeros, Orlando, que están en el servicio informativo en deporte. Profe, más allá de la decepción de no haber seguido avanzando en esta Lipsco, y las críticas van a venir hacia usted, hacia los jugadores, ¿cómo parar esta parte por ser un equipo de los llamados grandes en México y no seguir en la ronda de esta Lipsco? ¿Qué tiene que mejorar hoy en día América para poder estar al nivel de lo que se pudo ver dentro de esta Lipsco? Consistencia. Las grandes equipos, los equipos que conquistan títulos, son equipos que llegan en un punto de experiencias, de consolidar comportamientos defensivos, ofensivos. No basta ser bueno en una cosa y no ser bueno en otra. Los equipos tienen que ser completos. Tú tienes que defender bien, tú tienes que saber presionar, tú tienes que saber cerrar cuando el partido te pide, tú tienes que saber jugar con un hombre a menos, tú tienes que saber jugar con un hombre a más, tú tienes que encontrar variantes dependiendo de cómo el rival juega, saber usarlas. Si analizas todo esto, vas a ver claramente que América está en construcción en este aspecto. En momentos capitales tiene fallado, pero es ahí que tenemos que aprender, ¿sabes? En algún momento vamos a llegar en decisiones más listos, más consistentes, los errores no van a pasar. Que viene no procurar culpados, es el peor error que una institución puede procurar, porque al final el grupo es un grupo muy noble, con jugadores con mucho compromiso, y esto puso que asegurar un grupo que está muy incómodo, que quiere dar esta alegría a la afición de un título, de una conquista. Pero el fútbol no es así, hay que buscar experiencias, amadurar todo lo que puedes en victorias, en derrotas, y es esto que vamos a buscar. Entonces, creo que todos estos partidos decisivos que jugamos aquí van a servir mucho para lo que viene, van a servir mucho para el torneo mexicano, para la liguilla que vamos a estar, y puedes tener certeza que algunos errores que cometemos hoy no vamos a cometer más. Es así en fútbol, y seguir buscando estos aprendizajes. Muchas gracias, profe. Bueno, eso vamos a hacer a la conferencia. Gracias a todos. Buenas noches. Buen día. Buenas noches. Gracias. Gracias. Sí. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.